Vino a Madonna y lo eno aleno más hacia de no con en aleno más hacia de no con enejo. ¿Cómo sabemos que la ordenanza de dar el diezmo, el más hacer, nos va a elevar, nos va a subir y nos va a ayudar? Tomamos la palabra tehacer. Vamos a escribirla. La palabra tehacer quiere decir diezma. Esa es la ordenanza que aparece en la Torá. Hacerte hacer. Que dice los amí para que shetit hacer, ¿no? Para que te vuelvas rico. Entonces, hacer. Te hacer. Corresponde a la ordenanza de la Torá para dar el diezmo. Y le sacamos a sus letras el 10% de su valor. El 10% de 400 que vale la esta. ¿Cuál es el 10? Esta vale 400. Esta vale 70. Esta vale 300. Esta vale 200. Vamos a sacarle el 10%, que es la mitzvah. 40 más 7 más 30. El 10% es 30. Más 200, más 20. ¿Cuánto me va a dar? 47, 77. 117, creo, puede ser. 0 más 7, 7, 7. 4 más 7, 11 más 3, 14 más 2, 16. ¿Qué estoy haciendo yo? Ah, no, no, no. 4 más 3, 7. 7 más 2, 9. Ah. 50, 97. ¿Qué estoy haciendo yo? ¡Wow! 97. Parecía algo raro. El volver al primer grado. 97. Ok, dice entonces. El 10% de la TRAF, esto ya lo hicimos. Entonces, me va, es decir, valor 10%, etcétera. Entonces, en total, nos da la palabra mazal ha. ¿Cómo da tu mazal? ¿Cómo sube tu palabra mazal? ¿Cuánto vale la palabra mazal? Vale 47 más 30, 77. Y como es tu mazal, que es mazal ha, le ponemos una hafsofit, que vale 20 más, me da 97. Quiere decir que cuando nosotros hacemos el diezmo, nuestra suerte también se eleva junto con el diezmo. Baruch Hashem Beholam. Amén, be amén.